Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a Maratones Argentinas en este día viernes, viernes 15, viernes santo exactamente, con 16 grados de temperatura aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, hoy por la mañana tenemos una nota importante también el día de hoy, así que no la queremos dejar pasar tampoco. También tenemos otra nota por ahí de José Oliva ayer hablando un poco, ¿no?, de lo que fue todo este tema, ¿no?, en la zapatilla, así que también después la vamos a pasar por ahí, ¿eh? Mientras tanto, quiero ver ahí, bien, perfecto. Bueno, la nota que tenemos en el día de hoy, en esta mañana, siendo las 11 y 8 minutos exactamente, vamos a darle la bienvenida a la señora María Eva Richardson. Buenos días, Eva, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿todo bien? Buen día, sí, todo bien. Bueno, me alegro muchísimo que esté todo bien. Bueno, hoy vamos a tener un poco hablando de muchas cosas con María Eva, todo lo que quieran comentar, hablar, estamos dispuestos, también la pueden saludar a Eva, hacer las preguntas también, ¿no? Bueno, Eva, vamos a hablar un poco, ¿no? ¿Qué pasó con esa clínica en Uruguay? Ese tema que se vio por ahí en algunos comentarios tuyos en nuestras transmisiones. Bueno, a mí me iba a invitar la gente de Uruguay. Yo estuve en Uruguay ahora más o menos 5 años, 4, ya perdí la cuenta, que fuimos a hacer una capacitación con gente de la CAP. Uh-huh. Y me llevaron a dar a mi patín una clínica. Uh-huh. Entonces, Graciela, que es la que maneja el patín carrera en Uruguay, claro, me invitó. Me invitó y me iba a ir a dar una clínica y ellos iban a hacer una competencia. Entonces, querían que colabore. Bueno, iba a estar viernes, sábado y domingo, ¿sí? De alguna, ajá, manera, digamos, me iban a contratar para que hiciera una clínica de patín carrera. Sí. Y el presidente de Uruguay, del comité de Uruguay, el encargado de patín carrera, uh-huh, por una cuestión, calculo que de no sé, de comentario, le comenta al presidente de la Confederación Argentina de Patín, Aventura, que me iban a invitar a mí a dar una clínica. Sí, que en su momento ya había ido. Bueno, y no hace falta que pregunten, porque todo el mundo me conoce, ¿no? Por algo me llaman. Claro. Y tengo entendido por la gente de Uruguay que el presidente de la CAP le dijo que yo era una complicada, que en su momento ya me habían dado una oportunidad y que, bueno, que no le daban muy buenas referencias y que yo no estaba trabajando para la Confederación, entonces no sé qué más le debo haber dicho. Y no me llaman, o sea, ya tenía casi pasaje, todo. Uh-huh. Así que reculan en su decisión y ya te digo, no me llaman. En ese momento, más o menos, hasta que el presidente se comunica conmigo, porque es una persona demasiado ocupada y a veces no te atiende el teléfono, bueno, a mí casi nunca me atiende el teléfono. Entonces lo llamé, lo busqué, qué sé yo. El día que me llama para avisarme que ya no iba a estar en las EDAS, él ya estaba enterado de lo de Uruguay, y me comunica que según él era mentira, que jamás había dicho eso. Yo le dije, bueno, hagamos un Zoom entre los tres, entre el presidente de Uruguay, vos y yo, porque la verdad, acá todo el mundo habla cualquier cosa de cualquiera, pero después no se hacen cargo. Claro. Bueno, olvídate, obviamente nunca sucedió eso. Pero él conmigo, hablando por teléfono, sabiendo cómo trabaja, por supuesto, dijo que jamás hablaría mal de mí. Es más, daría muy buenas referencias por todo lo que he hecho por el patín. Bueno, quedamos en que no me dejaron ir a trabajar a Uruguay. Definitivamente, o sea, esa es la conclusión de todo este circo. Un tema que
como decíamos en aquella transmisión, por ahí es un tema complicado, ¿no? Porque le estás quitando el trabajo a alguien principalmente, ¿no? Por supuesto, imagínate. Me llaman para cumplir la amenaza de que me iban a sacar las sedas. Me están sacando un trabajo. Y para desmentir lo que dice la gente de Uruguay, que era otro trabajo para ir a dar una capacitación. O Claro. sea, esta gente se encarga de sacarle trabajo a la gente. Tienen un poder y una impunidad maravillosa. ¿Tomaste cartas en el asunto? ¿Hiciste una denuncia sobre esto, Eva? Cuando me sacan las sedas, en realidad todo comenzó el año pasado cuando me echan de la selección. Ajá. Cuando me echan de la selección, más allá de las justificaciones que dan que no son justificadas, uno de los motivos por el cual me echan de la selección, supuestamente es porque cuando fuimos al Panamericano en Colombia, Sí. la última noche ya había terminado la competencia, que nos volvíamos el día siguiente, que los chicos ya habían terminado de competir, estaban todos contentos porque habían ganado medallas. Hacemos una reunión en la habitación de uno de los corredores, en varios de los corredores, bueno, nada, son todos personas adultas y nos divertimos, jugamos a las cartas, jugamos al karaoke, cantamos, totalmente sano. Entonces, en uno de los momentos, cuando nos vienen a mandar a dormir porque ellos no podían dormir, dicen, después me entero yo, ¿no? Esto fue en febrero. Febrero del año pasado. Sí, Claro. como el anterior, ya ni me acuerdo, no importa. Panamericano, cuando yo fui como entrenada de la selección. Claro. Bueno, cuando termina esto, qué sé yo, que después me echan, ¿sí? Porque yo me entero cuando me echan. Dicen que me echan en agosto. Sí. Meses después de lo que dicen que sucedió, que Rafaeta fue el encargado de divulgar que yo estaba en bolas con los corredores en la habitación. Que cuando los vienen a echar, no encontraban una toalla para darme a mí, porque estaba en bola con los chicos. Maravilloso, la verdad tiene una imaginación. Más allá de que es mentira, si hubiese sido verdad, primero me hubieses hecho el informe en febrero, no en agosto, cuando querés usar una excusa Claro. y ensuciás mi persona, porque no tienen los huevos suficientes para venir de frente y decirme, mirá, lo que sea, menos eso. Bueno, cuando pasa eso y yo me entero de todos los comentarios que andaban diciendo, yo me reúno con la encargada, Guillermina, la encargada de género de la Secretaría de Deporte de la Nación. ¿Sí? Ajá. Que en Sí. su momento, principalmente lo que quería era que paren a estas personas y dejen de hablar pelotudeces de mí. Bueno, y en eso, que ya me habían dicho que me iban a sacar las sedas o parte de la. Cuando a mí me piden que renuncie a la selección, es porque vos tenés las sedas, me dijo Herrero, como diciendo. Claro, cuando tenés las sedas, renuncia a la selección, que tiene que ver, ¿no? Son dos trabajos totalmente distintos. Bueno, y que me iban a sacar las sedas. ¿Viste? Todo el mundo, porque todo el mundo dice cosas. Bueno, dicen cosas, pero parece que algunas se cumplen. Conmigo se cumplen todas, ¿viste? Claro. Entonces yo hablé con Guillermina, que es la persona de género de la Sí. Secretaría de Deporte de la Nación, que le pagan un sueldo para eso. En realidad le mando un mail a la Secretaría de Deportes y me derivan con ella. Entonces ella se reúne. Le cuento que quería que paren a estos dirigentes, de que me amenacen, de que hablen mal de mí, de que no digan las boludeces que decían, que yo estaba en bola con los corredores. Y la sarta de pavadas. Entonces quería que asentar una denuncia, primero porque me habían amenazado, me iban a sacar las sedas, y que dejen de hablar mal de mí. Eso fue en agosto, septiembre, por ahí tengo la nota. Bueno, ahora cuando cumplen y me echan de las sedas, como dijeron que iban a hacer, vuelvo a hablar con la que me toma la denuncia, más allá que me dice que no era una denuncia, sino era una nota de descargo cuando en su momento era una denuncia. Y nada, o sea, la persona encargada de género cajoneó
¿sí? Todo lo que yo había dicho, porque no hicieron nada. Quizás en su momento me hicieron creer a mí que, no sé, hablaron con alguien de Patín y le dijeron a alguien, mira, callate, no hables más pavadas, o no, de verdad. La verdad que si me reúno con alguien que nos puede defender desde el punto de vista de que ellos tienen o amenazan o ponen a trabajar su poder y su machismo, y me reúno con la encargada de género de la Secretaría de Deporte de la Nación, y cuando ella me llama por teléfono me dice, supongo que no te echaron, sí, me echaron, lo que pasa es que te estuve buscando 2 semanas, te mandé mensajes, te mandamos mensajes por todos lados y jamás me contestaste. Entonces, cuando vos me contestaste, ya pasó todo lo que supuestamente vos ibas, de alguna manera, a dejar que no pasara. Imagínate cómo estamos. Nadie te puede defender. Exactamente, nadie te puede defender y todo está hecho con muchísima impunidad, ¿no? Porque igual me imagino que habrás hablado con tu abogado por este tema también, ¿no? Por la denuncia de género de la que estás hablando, ¿no, Eva? Sí, tal cual. Sí, yo ya en un momento cuando dije, mira, yo no, viste, a ver, esta gente tiene un poquito más de vocabulario complicado cuando les conviene que uno. Entonces, ¿sabes qué? Dije, mira, desde agosto a la fecha, te chupó un huevo, hablé con mi abogada. Yo no me meto más. Y listo. Claro. Sí, Eva, te escucho. Sí. Porque, nada, ya te digo, usan palabras que en su momento vos confiaste, les pediste, por favor, que corten con el abuso de poder del otro. Y ya te digo, les chupo un huevo. Entonces, si la persona encargada de género, de la Secretaría de Deporte o de donde sea, no te puede dar una mano siendo vos, o sea, víctima del abuso de género, listo, ya está. ¿Qué puede claro hacer? No, sí, tal cual. Me hace acordar, este juego me hace acordar con esta misma gente, ¿no? Me hace acordar a un preparador físico que no me acuerdo el nombre, de este mismo comité en el 2016, que me parece que también hicieron como una camita y lo rajaron, lo echaron. No me acuerdo el nombre en este momento, que creo que es de Mar del Plata también. Pero bueno, creo que es un tema... Bueno, quiero ir primero, hay algunos mensajes de la gente... que ya, y ya seguimos con todo este tema también, ¿eh? Ahí está. Bueno, voy a los mensajes en esta mañana. Buen día, Rulo, dice Yanni Páez. Buen día, Rulo, dice Micaela Merlo. Yanni Páez que dice, buen día, Eva. Mariano Bermejo desde España, que nos está viendo, le mando un abrazo grande. Dice, querida Eva, la difamación es un delito. Dice, deberías llevarlo a la justicia ordinaria y la secretaría. Esa. Ya hizo los... las suyas aquí en Maratones. Buen día, con razón cuando una denuncia siempre la cubren, dice Leonel Fabián Merlo. Querida Eva, no es problema de género, el problema es de educación, pero sobre todas las cosas de envidia, dice Marianito Bermejo. Hola, Mariano. Así que, bueno, sí, creo que hay que tomar muchas cartas en el asunto, en estos temas, ¿no? Yo no sé cómo se manejan, pero son temas bastante complicados, pero principalmente el tema del trabajo, ¿no? Porque cortar el trabajo, cortar una clínica, sacarte de las sedas con la impunidad que lo hacen, ¿no? Sí, aparte, qué sé yo, te puede no gustar mi forma de ser, te puede no gustar mi cara, mi color de piel, qué sé yo, te puede no gustar. Problema tuyo, pero que estén enseñados en hacer que no trabajes, es increíble, es increíble. A mí ya me pasó cuando yo era corredora, que fuimos a un mundial y no había agua,
No había agua para tomar. Entonces, había dirigentes, o sea, los entrenadores y los dirigentes que estaban con la selección, se robaban las aguas de los demás boxes, ¿sí? De los demás países. Y nunca, sí. A veces estaba, las botellas estaban cerradas y a veces abiertas. En ese momento, ¿sí? Yo era mucho más chica, o sea, si hacía algo era más de inocente. Hoy me siento acá y te cuento lo que me pasa, sabiendo que quizás me pueden sacar hasta un trabajo más, porque pueden tener ese poder. Pero en ese momento no era más inocente. Entonces, nada, en nuestro querido Ricardo Grimm, que nos compró agua, él era miembro de lo que hoy es la World Skate, siempre argentino, y ayudando a todo patinador argentino que pudiera, nos compró agua. Y él era presidente de la Federación Porteña. Cuando volvemos, esto pasó en el 2002, cuando volvemos, hacen una conferencia de prensa, y lo único que nos dicen a los patinadores, porque había gente de patín carrera, gente de hockey, gente de artístico, y todos habían tenido problemas representando a la selección, y por las falencias que la CAP o quien fuese encargado de llevar un seleccionado adelante, no podía cubrir. Entonces, nos llamaron y nos dijeron que si podíamos contar la verdad de lo que había pasado. Bueno, en ese momento, yo cuento la verdad, cuento eso, que no había agua, y un par de cositas más que nos habían afectado a nosotros como corredores. Después de eso me suspendieron 2 años y medio. Claro. Sí. O sea, una data, olvídate. Un prontuario. Y después de eso, sí, según que el presidente, pasaron distintos presidentes, ¿no? De la Confederación de Patín. Claro. Después de eso, yo ya estoy marcada como, no sé, o sea, obviamente no estoy marcada como, como alguien que va de frente y dice la verdad, para algunos. Ahora, para ellos no, soy la problemática complicada. ¿Entendés? Para el presidente de mi Confederación Argentina de Patín, según la gente de Uruguay, que de la única manera que es sacar mentira de verdad es dando la cara, ¿no? Con los implicados. Claro. Parte claro. De implicados, pero yo, totalmente. Soy complicada, ya me dieron la oportunidad y no sé qué más. Y tengo un par, mirá, no me estoy acordando ahora, pero sí. Yo soy la que quizás. Bueno, en su momento les metí un juicio y todo eso metí la de, ya te digo, de complicada, esa palabra me encantó. Esa me la dijeron después, que ya me habían dejado acá, porque antes usaron otra, pero no la tomaron. Claro. La verdad. Creo que siempre cuando se dice la verdad es cuando duele, ¿no? Pero creo que no hay mejor cosa que decir la verdad, como siempre lo decimos nosotros. Con la verdad vamos a todos lados, con las mentiras no vamos a ningún lado. Y eso es lo que creo. Pero bueno, la verdad tiene su costo, ¿no? A nosotros también nos costó muchas cosas, la verdad. Pero nosotros no nos queda otra que decir la verdad, porque no estamos en un programa para mentir, ¿no? No, pero qué sé yo. A ver... Yo no lo sé hacer de otra manera, cuento mucho. O me callo, o si me preguntás, te digo la verdad. Si no, no me preguntés. No sé mentir, ¿entendés? No soy hipócrita, no sé mentir. Me molesta mucho la hipocresía, la falsedad, la careteada. O sea, mira, te voy a contar algo. Yo era muy allegada, muy amiga de años de Miguel Flores, ¿sí? Cuando me llaman a la selección, bueno, a ver, no sé por qué, o sea, yo sé por qué. Yo me puedo encargar de la iniciación cuando estuve con las SEAS, del alto rendimiento, al menos en velocidad, para eso me contrataron, y he organizado un montón de eventos de máster. Entonces, cuando vine este nuevo comité, que no sé, hace agua por todos lados, me dicen a mí, ¿por qué no te podés encargar de darnos una mano con Master? Sí, claro, yo te doy una mano. No hay problema. Entonces quería Miguel Flores ponerse, él quería estar encargado, ¿sí? Ponerle que si hay
toda la gente quiere un título. Ser presidente de acá, encargado de acá, bueno, a mí la verdad eso, la verdad no me interesa, solo me gusta trabajar, voy, trabajo, hago lo que me gusta, me sale bien y ya está, me vuelvo a mi casa. Todos los días hago eso. Bueno, entonces cuando no lo querían a Miguel como encargado, me mandaron a mí a darle la cara. Y en un momento Miguel que insistía, porque también es un laburante, como nosotros, sí. Digan lo que digan de Miguel, ¿no? Porque dicen mierda por todos lados. Ok, mira, yo si tengo un problema con Miguel, lo llamo y le pregunto. Y Miguel a mí, creo que casi nunca, no nunca, casi nunca me falló. Entonces, por algo le fallará al que le falla, qué sé yo. Manéjenlo, gente. Bueno. Y yo fui la encargada de decirle, ¿entendés? Porque ninguno tuvo los huevos de decirle, no, Miguel, vos no te vas a ocupar de máster. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces me mandaron a mí, de alguna manera u otra, al frente para que yo le dijera, y varias veces me pasó, y a veces no me sale dibujarla, ¿entendés? Entonces cuando ya veo que no encuentro la manera de dibujarte, de que no te quieren en algún lado, voy y te lo digo de frente. Y te aviso, claro. Mirá. Te lo digo yo porque tal no se anima a decírtelo. Entonces vengo yo y te lo digo, porque ellos piensan de esta manera, pero como no tienen los huevos suficientes, vengo y te lo digo yo. Bueno, eso me llevó a que Miguel nunca más me hablara. Problema de Miguel. Pero ellos se manejan así, ¿entendés? Bueno, yo me agarra alergia, imagínate, no puedo. No puedo. Tal cual, tal cual. Sí, no, todas estas cosas creo que han venido pasando siempre, ¿no? Mandar a otra persona para sacar a otra y así continuamente. Es una cadena hermosa para ellos, ¿no? Eva, ¿cómo? Quiero también que me cuentes, que nunca lo hablamos, me parece esto, el tema de la pista de Bella Vista que nunca se terminó. Estamos hablando de unos cuantos de años. Mira, a ver, el tema es, creo yo, ¿no? El tema es que en su momento, por ejemplo, la pista de Bella Vista, cuando estaba Ricardo, que fue el que... Sí. Buscó la manera para que se licite esa pista y se le bajara plata de la Secretaría a la Municipalidad de San Miguel, ¿sí? Porque el dueño de la pista de Bellavista es la Municipalidad de San Miguel. El tema es que la Municipalidad de San Miguel, que está en un polideportivo, el patinódromo, no le interesa. O sea... No sé si está bien o está mal. En general, a San Miguel no le interesa el deporte, ¿entendés? Claro. Entonces, más allá de que en su momento el dinero salía por la Confederación y que yo confío que, como han dicho, primero dijeron que Carlos se afanó un montón de plata. Ya muerto él y no se podía defender, primero. Segundo, dijeron que la Confederación se afanó un montón de plata. Bueno, mira, yo estuve hablando con el secretario de gobierno de San Miguel, estuve hablando con el abogado de San Miguel, en su momento hablé con los constructores, nada. La realidad es que cajonearon la plata, de que no hicieron nada, calculá que el dinero ese, yo calculo que salió en el 2016 o 2017, en el 2018, cuando terminaron los Juegos Olímpicos, y que yo estaba aburrida ya, pregunté y estuvo la pista parada un montón de tiempo, ¿sí? Y más allá de que ponele, que al Comité Nacional, ¿sí? De carrera, le puede llegar a interesar que hay un patinódromo en algún lado. Que si, a ver, yo no entiendo bien cómo deberían funcionar, ¿sí? Ahora,
Entiendo de que al menos yo lo haría, de que si, no sé, me interesa el desarrollo del patín, me interesa tener patinadores por todos lados, me interesa ponele, que Argentina mejore y le gane al cuco que es Colombia, me interesa desarrollar realmente, ¿sí? Vengo y golpeo la puerta y te digo, escúchame, ¿sabés que yo me dedico a este deporte? Y entiendo que vos tenés un patinódromo, y entiendo que no tenés profesor, entiendo que no tenés ni idea de cómo desarrollar el deporte, entiendo, ¿sí? Al municipio, ponele. Claro. Y haría algo y me involucro. Como yo hice una carrera, ¿sí? Logré de que corten un poco el pasto, hagan unas tapas que no estaban tapadas. Que había, estaban los pozos Sí. de desagüe y pintaran las líneas de las rectas. ¿Sí? Y verdaderamente, porque yo estuve laburando con la gente encargada del poli donde está la pista, no tienen subsidios para ni siquiera tener bolsas de residuos. Ese tema es del gobierno de San Miguel. ¿Sí? Y logré de alguna manera también de que emparcharan unas grietas que estaban en el circuito, porque yo hice un evento donde ocupaban los dos circuitos, ¿sí? Claro. Que agradezco un montón, pero agradezco porque me dieron la posibilidad, ¿sí? Porque cuando yo hablo, yo vivo en San Miguel, trabajé con dos o tres gobiernos distintos en San Miguel, mirá, con tres gobiernos trabajé en la Secretaría de Deportes, obvio dando patín. Sí. Cuando a mí me echan, cuando yo ya sabía, te juro, yo en diciembre, cuando las becas, las sedas se funcionan como becas, entonces vos tenés un contrato de alguna manera de marzo, abril a diciembre, y en diciembre vos te quedás sin trabajo, así durante 6 años que estuve yo, y sigue siendo así. Sí. Entonces, cuando en diciembre yo ya sabía que en enero me iba a quedar sin ese ingreso, hablo con una persona que trabaja en la Secretaría de Deportes, que conozco hace años, que fue compañero mío, y le digo, mirá, yo quisiera hacer una carrera en Bellavista Sí. porque necesito económicamente generar dinero. Entonces, con Claro. toda la mejor voluntad, sabiendo cómo yo trabajo, sabiendo que soy, sabiendo que, a ver, de una manera u otra, vivo acá hace 42, 40 años o 42 años y saben que soy, porque ellos también sacaron todas fotos conmigo cuando vine campeona de todo. Claro. Ya saben quién soy. Bueno, me dieron una gran mano, ¿sí? Para poder hacer una carrera. Sí. Entonces, desde ese punto los agradezco un montón. Y gracias a que hicimos una carrera, de alguna manera, los que tenían que más o menos moverse y hacer algo, arreglaron con asfalto los baches que había en el circuito de ciclismo, que se usa para ciclismo, donde ahí yo hice la carrera para el fitness, y Sí. en la pista donde vino escuela e iniciación, ya te digo, me pintaron, me arreglaron, está bien, es así, ¿viste? Es un rato para un evento, pero podría no haber sido nunca nada. Y esa pista es de un deporte que entiendo de que cayó acá porque la persona que se ocupó de conseguir que se licite esa pista ya no está entre nosotros, pero la pista se hizo. La pista se Sí. hizo nueva porque era un circuito de 250 metros, se llevó a 200 y después lo que no sucedió es porque quien se haya tenido que ocupar para estar encima de que la pista se haga, se termine, se pinte bien, se tire o se use el asfalto que se tenía que usar para Claro. que finalicen la obra, nadie lo hizo. Y ya te digo, yo estaba aburrida en noviembre del 2018 y a partir de ahí la terminaron, porque antes del noviembre del 2018 no estaba ni terminada. Pero bueno, no Sí, sé qué. es una pena, ¿no? Porque en Argentina, con lo que es tan necesario un patinódromo para el deporte, para los chicos,
en un lugar donde estén cuidados, ¿no? Donde estén protegidos y lo puedan hacer tranquilamente, es una lástima que pasen estas cosas también, ¿no? Sí, sí, o sea, ya te digo, tenés dos patinódromos que yo conozco y trabajo y que no están ocupados por la gente del deporte, ¿entendés? Claro. Porque, bueno, el patinódromo de... Y decir que el patinódromo de Bellavista tiene un profe que trabaja para las sedas, que trabaja muy bien, que hay una escuela de iniciación, más allá de que esos pibes mueren ahí porque nadie de arriba se ocupa. Claro. Y trabajo en donde está el patinódromo olímpico, que la gente... No va nadie a usar esa pista, ¿no sabes lo que es? La nueva, no lo usa nadie. ¿Por qué no lo usa nadie? ¿Por qué? Decime vos por qué, de vuelta. Porque nunca nadie, ¿sí? La gente encargada del deporte, hizo un convenio, no sé, con Vicente López para poder hacer uso de la pista. Entonces, la claro. gente que usa la pista va y paga, porque es un polideportivo donde se paga y donde tiene un dueño, que es claro, la Secretaría claro. de Deportes, Vicente López. Entonces no lo usa nadie esa pista. Claro. Claro, es una pista privada, obviamente, que el dueño es el que tiene la parte de BMX, de ¿cómo se llama? Sí, es el campo 3 se llama, campo 3. Exacto. Tiene una pista de BMX que se usó para los Juegos Olímpicos, tiene uh-huh. el patinódromo que se hizo y se usó para los Juegos Olímpicos, y ahora hay un skatepark, van a hacer un skatepark, que si Ajá. yo no me equivoco puede ser sede de los Juegos de los World Roller Games. Ajá. Y tienen, hoy tenemos escuelas y freestyle, ¿sí? Pero sí, claro. eso es de la Secretaría de Deportes de Vicente López. Claro, sí, sí, sí. Los previos privados son los que siempre mejor se mantienen porque siempre están cuidados y protegidos, ¿no? Como yo estuve el año pasado en Vicente López y, bueno, había estado en una liga nacional que todavía no estaba todo cerrado como está ahora, que ahora sí está todo cerrado, o sea que nadie puede entrar. Y, bueno, creo que eso es muy importante, ¿no?, para el cuidado de las pistas y el cuidado del deporte, ¿no, Eva? Y sí, mira, antes de que no estuviese cerrado, entraban. Se metían a andar en bicicleta, se metían a andar en skate, se metían a andar en cualquier cosa, ¿sí? Porque la gente es así, se mete. Pues atrevida, porque es una maleducada, porque usan los espacios, porque... No sé, porque la gente es así, ok. Y ahora no. A ver, ahora lo puede usar quien quiera. Claro. Si la querés usar una vez, vas y podés usarla una vez, gratis. Después se paga, ¿sí? Claro. La gente no quiere pagar para hacer uso de un patinódromo. Ahora, no sé, vas a patinar al Cadete y tenés que pagar. Vas a claro. patinar a Vélez, ¿sí? Que está en un club privado, tenés que pagar. Tenés que pagar, claro. Y después ver mal que este predio, por más que digan o sea municipal, bueno, esta es la excepción de lo municipal. Tenés que pagar. Claro. Entonces, cuando Totalmente. Vos vas a pagar, tenés el pasto cortado, tenés seguridad, tenés baños privados, tenés sí. La pista, les guste o no, porque hablan también, tiene sus falencias las pistas, pero está nueva, impecable, limpia, y si no, ¿sabes qué? Si no me avisan y yo te la lavo para el día siguiente. O sea, tenemos gente que trabaja para que la pista esté dentro de lo que es en mejores condiciones. Ahora estuvimos claro. trabajando toda la semana para que los reductores de velocidad que no estaban estén uh-huh. en las curvas. ¿Sí? Claro. Entonces vos tenés reductores nuevos en las curvas. Entonces el que se quiera o se caiga para adentro, bueno, se va a encontrar con un reductor. Y claro. no sé si alguna pista en la Argentina tiene reductores de velocidad. No, yo creo que es la pista que tiene todas las funciones, ¿no? Que es una pista completa. Y creo que es la única que hay en Argentina, ¿no? Bueno, es la pista donde se va a hacer el Mundial. Les guste o no, qué sé yo. Claro. Es la pista donde se va a hacer el Mundial.
Totalmente, totalmente. Eva, voy a ir a otros mensajes y ya sigo con algo más que nos queda. Todos los que te queremos, dice Marianito Bermejo, queremos al Patín Carrera, exactamente, dice Marianito Bermejo. Club Deportivo Panamericano, que es de Colombia, de Casanares, el Coco Cowa, que le manda un saludo, dice buenos días, saludos Rulo y a todo el equipo de trabajo, espero estar pronto en Argentina. La vida nos tiene preparado dos carreras muy importantes, dice, para esta temporada en la Argentina, dice. Rulo, saludame a Eva, dice, si no estoy mal, es Richardson, acá en Colombia estuvo, en Yopal, Casanares, en un Panamericano, exactamente. Por ahí tengo fotos, dice el Coco Cowa. Y Gianni Páez, que dice, siempre que vamos a la pista está en excelentes condiciones. Estamos hablando de Vicente López. Ahí estaba el Coco Cowa recordando aquellos tiempos, dice que tiene fotos también. Se las vamos a pedir. Que las traiga, dice, sí, las fotos. Exactamente, que las traiga el Coco. De Casanare, nuestro compañero de Patinaje Sin Fronteras, fieles seguidores de Patinaje Sin Fronteras, exactamente. Nuestro chat internacional que tenemos de transmisiones con el Coco. Bueno, ya decía, siempre que vamos a la pista está en excelentes condiciones, dice Gianni Páez, está correcto lo que dice, porque nosotros también cuando estuvimos en un evento que hizo la Gran Buenos Aires, estaba en excelentes condiciones y pasamos un día maravilloso ahí en Vicente López. Eva, vamos un poco a lo que es la Liga Nacional. ¿Cómo se viene preparando, cómo se viene armando toda esta liga? Contanos un poco. Bueno, la liga, después que no sabíamos quién la iba a organizar, porque en su momento cuando vinieron hubo una concentración y estuvieron patinando en el patinódromo, sí. Supuestamente le iba a hacer el Comité Nacional de Carrera, porque Rafaeta me dijo, mirá, vamos a organizarla, ok, y después pasó, no sé, porque gracias a Dios estoy tan alejada de ese puterío, igual siempre me entero, ¿no? Y si no, Gianni es una de las que me dice, te quiero contar algo. Le digo, no, Gianni, no me cuentes, la verdad. Y la dejo ahí, pobre Gianni. No me cuentes, Gianni, no me interesa saber nada. Es raro, ¿no? Porque no me interesa saber nada y acá estoy laburando a pleno para que la liga salga adelante como va a salir, que va a salir extraordinariamente. Sí. Bueno, cuando finalmente la liga la toma La Porteña, viene Cintia y me dice, Eva, ¿hacemos? Y la verdad, yo le dije que sí, porque es ella. Así que nada, estamos preparándonos. Ya a partir del lunes vamos a tener la pista abierta porque el reglamento dice que 4 días antes se puede patinar. ¿Sí? El primer día de los 4 tocaba Pascuas y, uh-huh. Y es Pascuas. No, no. Jodan. Es Pascuas. Y el lunes, que el polideportivo no abre habitualmente, porque el polideportivo abre de martes a sábado, el ajá. Lunes voy a ir yo a abrirles la pista para que puedan ir a patinar y que dejen de decir pavadas, más allá de que que no se puede patinar, que siempre se puede patinar, que, mira, yo he recibido y me he enterado porque las notas le llegan a mi jefe y pidiendo la pista y nada. O sea, es un predio privado y la verdad, se puede patinar 4 días antes. Dice el reglamento. Yo ni sabía que había un reglamento que dice que solo se puede patinar 4 días antes. Bueno, yo calculo, yo soy una empleada que se pone a disposición. Sí. Mi jefe me dice, vamos a hacer la liga, ok. La Federación Porteña viene, habla conmigo, me dice, vamos a hacer la liga, ok. Todo lo que necesitan me lo pasan en el listado y yo consigo todo lo que necesitan, si puedo, y si no, aviso, mira, tal cosa no está, y nos ponemos uh-huh. a trabajar en conjunto. Después, claro. Soy la responsable del predio. Y algún que otro detalle, pero bueno, nada más, no es que
Depende de mí. Y si no trabajo en conjunto, ya te digo, solo con Cintia porque me pidió hacer la competencia. Si lo hubiese Claro. hecho, quizás si lo hubiese hecho otro. Yo te quería preguntar, ¿no? ¿Quiénes dicen que no se puede patinar en la pista de Vicente López? ¿Y por qué? Principalmente los que no entran, ¿sí? Ah. O sea, hay gente que está patinando, que es representantes de la preselección o selección, no sé por qué estos pobres chicos hoy son selección, mañana no son nada, después son preselección, bueno. Se hizo una nota porque no pueden entrar en el Senar porque están haciendo la pista y no tienen dónde entrenar. La gente de Buenos Aires, que entiendo que tienen que cumplir un entrenamiento que pasa el entrenador de la selección, entonces se reúnen y vienen y usan el patinódromo. Que hacen muy bien en usar el patinódromo, porque el mundial se va a correr ahí, ¿entendés? Claro. Entonces, como más locales sean, mejor. Yo los haría vivir ahí, así. Pueden andar muy bien cuando sea el mundial, que es lo más importante para un patinador. Al menos la mayoría quiere andar muy bien en el mundial. Bueno, entonces vienen lo que en su momento hicieron un listado, me pasaron el listado, aprobaron el listado y vienen a entrenar. Ya te digo, ponele, yo veo a Livolsi, veo a Araldi, a Verbel, ay, se me fue. Mi velocista preferido, bueno, lo veo a él, veo a Cuella y alguno que otro, están en el listado, autorizados y son los que pueden usar la pista. Después Sí. estuvo gente pidiendo permiso, tuve ADPM muy intenso pidiendo permiso y casi, no sé, culpándonos de que alguien nos prohíbe, ¿sí? Mirá, casi siempre la metodología es así. El que tiene el teléfono privado de mi jefe o el mail privado le manda la nota a él. Mi jefe me manda la nota a mí, que soy la que conoce a la gente patín. Llegó la nota de un club y le dijo, pero escúchame, este club me está pidiendo el patinódromo y tienen patinódromo. Ok. Y entonces yo le explico, o sea, cuando me lo dice en ese tono es porque no les quiere prestar la pista. ¿Sí? Entonces yo le explico, mirá, yo tengo entendido, le pasé copia, que hay un reglamento que dice que, porque calcular que desde mi punto de vista, ¿sí? Que he sido competidora, viene un feriado. Entonces, viene un feriado, los chicos de la selección me piden, me preguntan, ¿va a estar abierto el patinódromo? Mirá, nosotros no trabajamos. Entonces, yo que quiero que todo el mundo entrene para andar bien y me pongo en el lugar del deportista primero, le pregunto a mi jefe, ¿pueden ir a patinar? Solo tienen que abrir. Ellos entran, les abre el de seguridad, usan Claro. la pista y se van, ¿sí? Entonces, cuando hago eso, pensando en el patinador, muy inocentemente, mi jefe, con toda la razón del mundo, me dice, pero escúchame una cosa, esto no es así, no es que van y entran nada más. Desde Claro. nuestro punto de vista y dentro del punto de vista del patinador, que tiene un objetivo y está enfocado y solo quiere entrenar y que perder un día y no encontrar dónde, es un tema, Sí. me dice, si les pasa algo, ¿sí? Ponele que entran, les puede pasar cualquier cosa, ponele, yo estos días que hay entrenamiento oficial, tengo una médica exclusivamente, ¿sí? Pedida estos días con un horario ampliado, porque no vienen ese horario, para que yo tenga una médica por si pasa algo. Y Claro. tenemos un servicio de ambulancia que ahí en el vial costero, vos la llamás y llega el toque, porque pedimos ambulancia, lamentablemente, ¿sí? Porque es un deporte de mayor riesgo, con BMX todos los días. Y ya sabemos cómo funciona y funciona bien. Entonces, día feriado, ellos van, entran, usan la pista y les pasa algo, el primero que le baja en la cabeza es al secretario de deporte. Claro. Entonces, cuando me reubica en ese lugar de que ellos tienen una responsabilidad distinta y más grande, decir, mirá, nosotros somos responsables porque es un predio privado, no es un municipal, Claro, ¿entendés? Entonces sí. ahí vos vas, ellos van ahora para que puedan entrenar, por ejemplo, el sábado, como el domingo es Pascuas,
y queríamos darles igual de alguna manera 4 días para que, porque hay un reglamento, pero bueno, justo cae con Pascuas, ¿sí? Y con un domingo, entonces habilitamos una pista mañana para que vayan a patinar. Entonces yo a la Federación Porteña le pedí que me manden las listas de buena fe, porque tengo gente controlando, y un deslinde. Vos para ir a patinar tenés que firmar un deslinde. Claro, sí. El que tiene y no es socio del campo. Entonces firmás un deslinde y estás autorizado a patinar. No es tan sencillo, no sé, como por ejemplo, ¿no? Claro. Voy a la calle y patino, o voy a tal lado y patino. Bueno, acá no, y no es algo que... como ya soy la jodida, no es que la jodida lo quiera hacer, olvídate. Claro, claro. Mira, esto va a quedar grabado, entonces no te voy a contar detalles de que hay gente que me ha pedido y ha patinado las veces que quiso, ¿sí? Ahora, sí. Yo no voy a poner mi cabeza cuando ninguno de la gente que después me rompe los huevos y me manda una nota y me dice, ah, no, vos no entiendo, bla, bla, y me escribe a mí, escribe a mi jefe, y manda mail, y manda, y me boludea, no me defendió nunca cuando dijo, mira, Eva laburó 6 años en tal lugar, y la verdad, sería bueno que le sostengan el laburo. O Eva organizó sola los Juegos Olímpicos de la Juventud, o Eva, entonces, ahora, solo hago cumplir el reglamento. Y sí. Yo me perdí de qué estábamos hablando, mirá. No, y estábamos hablando del tema de la pista, ¿no? Y los que van a patinar. Sí. La gente dice que no la dejamos, sí, bueno, no, gente, yo no los dejo, no los dejo, qué sé yo, digan lo que quieran, total. Dicen que ando en bola, enfiestada con los corredores, imagínate, pueden decir lo que quieran. Hay un reglamento, el sábado pueden ir a patinar, ¿sí? Y a partir del lunes pueden ir a patinar. Exactamente. Si hay un reglamento hay que cumplirlo, ¿no? Porque es el reglamento que tiene Vicente López, exactamente. No es como el reglamento que tenemos en el Comité Nacional de Carrera que no lo cumple nadie. Porque si vamos a ver lo que son las pistas donde se hacen los nacionales, madre mía. Tenemos 500 caídos, 2 quebrados, otros sin dientes, qué sé yo. Es un tema de nunca acabar. Bueno, Eva, ¿algo más que quieras agregar en esta mañana? No. Agradecer públicamente a todos los que vinieron a mi evento, ¿sí? Por más que me pusieron otro evento el mismo domingo. Sí. Así, de última momento, porque... yo avisé mi evento, no sé, más de un mes, ¿no? Porque entendemos que sí, para promocionar un evento hace falta tiempo y está bueno porque si hacemos eventos, gente, es para recaudar algo de plata. Exacto. Porque gratis cada vez hago menos cosas, entonces lo hago para recaudar, para que los que dicen también, no me lleno de plata. Laburo más que todos ustedes juntos, seguro, pero lo hago para recaudar plata. Como ustedes, los que ya saben que se llevan sus vueltos, pero no lo dicen, yo sí lo hago para recaudar plata. Agradecerles a todos los que vinieron, que la verdad nos tocó el mejor día de toda la semana, ¿sí? Porque llovió toda la semana, estuvo horrible. Y salió el domingo, a partir del sábado de la tarde, que ya estuvimos al mediodía, que estuvimos secando la pista, que Yanina y el club de Yanina Páez me ayudó un montón. Yo estoy entrenando a alguna de las niñas de Yanina Páez. Así que estuvimos secando la pista a pleno y ya el sábado empezó a mejorar y el domingo fue un día extraordinario y el evento estuvo, la verdad, extraordinariamente. No faltó nada. Exactamente. Sí, dice Yanina. Vino gente de Santa Fe, vino gente... Sí. De San Nicolás, vino gente de Olavarría. Por supuesto, la gente que casi siempre me sigue es la gente del fitness, ¿sí? No es la gente del patín carrera que tiene el ego muy alto y parecería que son recontra envidiosos. Bueno, no, me sigue la otra gente. Y yo hago el evento para todo el mundo, solo que, bueno, ¿viste? Cuando no perteneces a algún lado, y otra cosita que dijo el presidente del comité, el presidente de la Confederación Argentina de Patín,
Le dijo al de Uruguay, le dijo no, porque encima Eva está haciendo un evento y le pedimos hacerlo con nosotros y dijo que no. Eso también es mentira, porque yo como el evento lo empecé a pensar en diciembre y todavía trabajaba para la seda, le dije a Esteban González que le transmitiera a quien sea, a los que habla él y no hablan conmigo, pero hablan detrás mío, les dije que sería muy bueno hacer un evento con las sedas, ¿sí? Entonces, la idea de hacer el evento en iniciación en el patinódromo era con todas las escuelas de edad que podían venir. Claro. Pero bueno, después me echaron, después yo no quise hacer el evento con ellos, yo... Bueno. Divino. Divino. Son divinos, exactamente. Voy a unos mensajes, Eva, ya antes de despedirnos. Yanni Páez que dice, estuvo buenísimo el evento de Bellavista y gracias por entrenarlas, dice a las chicas de Mateo. Natalia Esguiarte que dice, la primer carrerita de mi vida, dice, fue ahí con Eva, dice Natalia. Que corrió Natalia, no lo puedo creer, bueno, buenísimo. Vale Leiva que dice, gracias Eva por tenernos presente Club Domingo Mateo y dedicar todo por el entrenamiento de las chicas, dice Vale Leiva, exactamente. Es un placer, yo siempre reniego y no quería volver, y una vez que estoy con las chicas, entrenándolas, me doy cuenta que tengo que estar ahí, y disfruto mucho. Disfrutas mucho, exactamente, no. Totalmente. Eva, ha sido un placer tenerte en Maratones Argentinas y contarnos un poco las cosas, ¿no? Ojalá todas las cosas en el patinaje mejoren cada día para seguir mejor. Quiero, dice, te recomiendo un número, a ver qué dice Coco Cowa, te recomiendo el número de Eva, dice, para cruzar informes, etcétera, dice el Coco Cowa, no sé qué querrá decir. Saludos, dice el Coco. Dani Toboada, que dice, fue una fiesta la carrera de Bellavista, dice Dani, ¿eh? Muy gracias. Bien. Sí. Ahí está. Sí. La verdad, divino. Sí, ya haremos no, más, ¿eh? Ya se va a venir una próxima, ¿no? Seguro. Seguro que estarás trabajando para que se venga otra. Abrazo negra. Abrazo negra, dice Martita Lázaro de Mendoza. Gracias. Feliz día para todos. Ayer que fue nuestro día. Exactamente, ayer fue el día del patinador, exactamente, estuvimos saludando también a todos los patinadores en nuestros canales, en el Instagram. Eva, te deseo las felices Pascuas, que las cosas sean mejor, ¿no?, en el patín, que tanto necesitamos de que sean mejores, porque hoy en día cada vez tenemos menos patinadores y dejan grandes patinadores por muchísimas falencias y cosas que pasan en diferentes lugares, ¿no? Eva, buenas Pascuas, buen fin de semana y muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dado a nosotros. Eva, ¿se nos fue? Se nos fue Eva, me parece. A ver si la puedo yo hablando y se nos fue Eva. Sí, se nos ha ido, quedó ahí congelada. A ver si la retomamos. Para despedirnos, exactamente. A ver. Se nos fue, Eva. Nos quedó ahí congelada. Me parece que se debe quedar sin batería. A ver. Sí. No. Ahí se nos fue. Ahí ya va a ingresar seguramente enseguida. Bueno, ya vamos ahí también. Con la nota del presidente de la Federación de Santa Fe, José Oliva, que tenemos la nota ahí, de lo que decía anoche también sobre lo ocurrido, ¿no? Lo ocurrido que pasó en la zapatilla. Bueno, ya vamos ahí. Quiero despedirme de Eva para seguir con el próximo tema y ya también cerrar la transmisión en este Viernes Santo, ¿eh? A ver si vuelve a entrar Eva y si la tenemos ahí. Ahí está. Ahí volvió. Ahí volví, se me cortó. Sí, me pareció, y en un momento me quedé como hablando solo. Bueno, ya había dicho todo, Eva, pero sí nos queríamos despedir, no queríamos que quedara así la transmisión. Y bueno, te,
te decía que pasaras felices Pascuas, que pases buen fin de semana y que todo sea mejor para nuestro patín, ¿no? Muchas gracias, felices Pascuas para vos y para todos. Y sí, bueno, yo los espero, los voy a estar viendo en la semana. Ajá. Sí, así sí, ya. Nos veremos por las pistas y gracias, gracias a vos por todo lo que haces. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Que tengas buen día, Igualmente, gracias. Un beso grande, chau, chau. Beso, chau. Bueno, ahí pasaba Eva, ¿no? Como decíamos, contándonos de todo, algunas cosas que le tocó pasar, ¿no? Una clínica, quedarse sin la seda, quedarse sin trabajo, tener que hacer eventos para poder ganar algo de dinero. Y bueno, creo que tenemos que pensar muchas cosas con impunidad por ahí, ¿no? Mucha impunidad, exactamente. Pero bueno, ojalá todas estas cosas mejoren algún día. Vamos a escuchar qué decía José Oliva, el presidente de la Federación Santafesina, anoche en el canal de Telefe. Vamos a buscar el archivo, que ahí lo tenemos, y vamos a escuchar a ver qué decía exactamente para el patín rosarino. Porque hubo que darle lugar al seleccionado argentino para que practicara, hiciera la competencia para definir quiénes venían a clasificar para los Juegos de la Juventud. Y esto se demoró, y al demorarse nosotros solicitamos que el municipio nos diera las zapatillas para poder seguir practicando con los chicos nuestros. Incluso... ¿No hay otro lugar un poco más seguro para que mientras tanto puedan practicar ahí? En Rosario nada de seguro, ni en el medio del centro estamos seguros de nada. Pero yo te digo, la seguridad, cuando hay partidos, nosotros no venimos a practicar por el temor de cuando salen, se nos meten, nos roban los bolsos, la bicicleta, esas cosas. Tampoco acá es el lugar ideal. En ningún lugar hoy en Rosario estamos seguros. El tema es que la zapatilla es parte del patín carrera. El mundial se hizo ahí, la mitad del mundial se hizo ahí. Es una cosa lógica que fuéramos a la zapatilla. Pero no quita responsabilidad a nadie. El hecho de que esto se haya demorado ha sido porque tuvimos que hacer la clasificación. Pero el patinódromo no es que esté mal ni nada por el estilo. Claro que no está bien. Esto ya se hizo... La iluminación, ¿no? Digo que es un... Claro, bueno, son parece bastante deficiente. Son temas que nosotros siempre nos vamos quejando, pero el municipio lo va a poner todo en condiciones para realizar los Juegos de la Juventud. Paciencia este tiempo hasta que puedan volver acá. Hasta que no termine los Juegos de la Juventud no van a poder volver, porque es una cosa lógica, lo tenemos que cuidar al lugar para eso. Bueno, ahí estaban las palabras de José Oliva, ¿no? Bueno, después de lo sucedido en la zapatilla, también suspendieron de que no vayan a entrenar a la zapatilla. Bueno, no sé dónde van a entrenar, porque la verdad, si no pueden usar el patinódromo, no pueden usar la zapatilla, no saben dónde van a entrenar, ¿no? A mí me gustaría, ¿no? Cómo me gustaría tapar el sol con la mano, ¿no? Bueno, salgamos de este tema, ¿no? Me voy a los eventos que se vienen. Y ya para cerrar la transmisión el día de hoy, vamos a buscar los eventos. A ver. Bueno, ahí están los eventos exactamente, lo que hablábamos con Eva, del 21 al 24 de abril en Vicente López, la segunda Liga Nacional, exactamente. Bien, en Escobar, que se va a venir la segunda edición de Roller and Running, el 30 de abril, la gente de Escobar, que ya hizo la primera edición, que estuvo bastante buena, me han dicho por ahí. Bueno, en Mar del Plata se va a venir la segunda fecha del 30 de abril del torneo de apertura marplatense. El 30 de abril ya tiene las cuatro fechas ahí programadas.
En La Pampa, la gente del Pico Roller Club, esa roleada campera que va a ser el día 7 de mayo exactamente, ahí tienen el contacto para los que se quieran anotar también. Bueno, el domingo 8 de mayo, que va a ser las 6 horas en línea, en Ezeiza, en Ensenada, que va a fiscalizar APM exactamente este evento, que se viene fuerte ese evento, ¿no? Bueno, la tercera fecha del torneo metropolitano, que va a ser en Paso del Rey el 15 de mayo. Y ahí quedamos. Bien. Ahí está. Bueno, hasta ahí llegamos en el día de hoy, ¿no? Quiero agradecer siempre a todos los que han estado presentes en los comentarios por el chat. Bueno, desearles unas felices Pascuas, que pasen lindo, disfruten, mucha gente está de viaje, y nosotros nos vamos a ver el lunes, ¿no? El lunes con más Maratones Argentinas TV en vivo. Quiero agradecer a Proyecto Creativo, a MBS Informática Augura Argentina y a YourSac Estética Unisec, que hacen posible las transmisiones de Maratones Argentinas TV. Así que muchísimas gracias a todos, buen fin de semana, a disfrutar y a pasarlo lindo. Nosotros nos vemos el lunes. Gracias. Que tengan todos muy, pero muy buenos días. Thank you.